¿Qué ha pasado en el mundo de la cultura pop? Soy Mati Escu y estas son las novedades más importantes del día. Star Wars Battlefront 3, Dragon Quest Rivals y Empire of Mana aparecen registrados en Steam. Hoy aparecieron en la base de datos oficial de Steam varios acuerdos de licencia de videojuegos que actualmente están sin anunciar y son los ya mencionados en el título. La web de SO Gaming es la que ha filtrado esta información y explicó que Star Wars Battlefront 3 podría ser aquella tercera entrega de la saga de disparos en primera persona que estaba desarrollando Free Radical Design, pero que acabó cancelada a pesar de su desarrollo ya que había terminado. Con respecto a los otros juegos se sabe muy poco y en el caso de Dragon Quest Rivals es el juego de móviles de la saga de Square Enix publicado por la compañía en 2017, mientras que para Empire of Mana no se tiene constancia de ningún otro juego. Antes de continuar con las noticias de hoy, denle like a este video y ya que están por ahí, hagan clic a suscribirse y a la campanita para tener todos los días las novedades del mundo geek. Seguimos. Hay Nintendo Switch para rato. No hay dudas de que el 2020 le sentó muy bien a Nintendo Switch y es que con más de 55 millones de unidades vendidas en la actualidad, aún parece estar lejos de llegar a su techo en ventas ya que Shuntaro Furukawa, presidente de la Gran N, afirma que a diferencia de la competencia, la actual consola aún está lejos de llegar a su fin de ciclo. Además aseguró que aún quedan bastantes juegos que no han sido anunciados y que verán la luz en los próximos años. Por esto es que se estima que la consola seguirá conviviendo con nosotros al menos unos 4 años más hasta anunciarse una nueva versión. También se dijo que parte del gran éxito en ventas de este último trimestre se debe al lanzamiento del popular Animal Crossing New Horizons que hasta el día de hoy sigue sumando adeptos. Cyberpunk 2077 presentará Night City Wire el 25 de junio. Cyberpunk 2077 tenía planeado un nuevo evento digital el 11 de junio, pero han tomado la decisión de atrasarlo por 2 semanas hasta el próximo 25 de junio. Los desarrolladores de CD Projekt Red han anunciado que la retransmisión online se retrasa porque ahora mismo están ocurriendo discusiones más importantes y quieren que estas personas sean escuchadas. Por supuesto que hacen referencia a las distintas manifestaciones que están pasando en Estados Unidos. CD Projekt Red se ha unido al movimiento Black Lives Matter junto a Sony, Electronic Arts, Activision y más compañías que han retrasado también sus presentaciones y lanzamientos. Cyberpunk 2077 se publicará el 17 de septiembre en PC a través de GOG, Steam y Epic Game Store, PlayStation 4, Xbox One y posteriormente en Google Stadia. Está también planeado estrenar versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X que no llegarán durante el lanzamiento. También confirmaron que la edición de próxima generación de Microsoft tendrá Smart Delivery. Sega anuncia Game Gear Micro. Hoy Sega celebra su aniversario número 60, por lo que anunció una nueva consola en miniatura que recrea la portátil de 1990, la cual en ese momento compitió con Game Boy y ofrecía un catálogo similar al de Master System, aunque también contó con juegos exclusivos y adaptaciones de Mega Drive. La Game Gear Micro se lanza el 6 de octubre en Japón con un precio de 4.980 yenes. Se podrá conseguir en 4 colores distintos, que son negro, azul, rojo y amarillo, y cada una incluirá una selección de 4 juegos. Además estará acompañada de Big Window Micro, que es una versión miniaturizada del accesorio de la Game Gear original. Big Window es una lupa que se acopla a la pantalla y permite ver los gráficos en un tamaño mayor, lo cual es fundamental dadas las dimensiones de Game Gear Micro. Estas fueron las novedades más importantes del día. No te olvides de pasar por nomicon.com.ar y por nuestras redes para estar al tanto de todas las novedades de la cultura pop. Quiero invitarlos también a que se sumen al canal de Discord de Nomicon. Tienen el link abajo en la descripción. Los espero para que charlemos de todas las novedades. Ahora sí, hasta la próxima.